tiempo va transcurriendo y es la segunda oportunidad en la cual tengo el honor de surtir una nueva jornada de ascensos de oficiales de nuestras fuerzas militares. 170 oficiales, de los cuales 91 son del Ejército Nacional, 10 de ellos mujeres, de la Armada Nacional 32 oficiales, de los cuales hay una mujer, y 47 de la Fuerza Aérea, de las cuales 8 son mujeres. Digo y subrayo mujeres, no porque esté propiciando la discriminación que ya sentimos los señores, sino porque realmente la mujer va a jugar en nuestra fuerza pública futura un papel sustancial. Cada vez más, para nuestra presencia internacional, tenemos pedidos de oficiales mujeres. Cada vez más en nuestra Policía Nacional, para nuestras labores de infancia, adolescencia, de turismo, están solicitando las autoridades regionales mujeres. Cada vez más para la auditoría de nuestras contrataciones se requieren mujeres. Cada vez más para la guardia de unas comunicaciones objetivas y sobre todo aceleradas se requieren más de nuestras mujeres en la fuerza pública. De manera que yo les quiero pedir a todos un gran aplauso para nuestras oficiales mujeres que hoy hacen. Asumen ustedes, coroneles y capitanes, el grado que les significa ejercer ya pleno comando de unidades, que les significa haber superado el hecho de no tener liderazgo y hoy tenerlo, de poder planear, de poder discutir las políticas, los planes y programas, de poder velar por la ejecución disciplinada de la doctrina, de las operaciones, de la estrategia y de lo táctico. Por acá atrás. Colombia cuenta con ese cuerpo maravilloso de oficiales como ustedes, que ha hecho que nuestra fuerza pública se distinga, sea un punto y sea en todas las encuestas que salen cada mes el más admirado de los cuerpos institucionales del Estado. Nuevamente, nuestro ejército bordeando el 80% y pico de favorabilidad, nuestra Armada igual, nuestra Fuerza Aérea, nuestra policía, otra vez en el 78% de favorabilidad. Eso quiere decir que hay un pueblo colombiano agradecido, que admira a su fuerza pública. Eso nos da el reto hacia el futuro de ser aún más estrictos, de ser aún más profesionales, de ser aún más cercanos a la ciudadanía, de ser garantes de una institucionalidad democrática que vivirá nuevos retos y nuevas amenazas. Hoy estamos en medio de un proceso de paz cierto con las FARC. Un proceso de paz que desde el 29 de agosto tiene un componente de cese al fuego y de hostilidades que prueba que la paz es posible. Y hemos jugado como fuerza pública con lealtad, con buena fe, con transparencia, con apego a los protocolos, con apego a la orden constitucional de en todo caso perseguir el delito, mantener las instituciones y proteger a la ciudadanía. No hay queja contra la fuerza pública. Y no puede haberla hacia el futuro, porque es esa perfección en la administración de este cronograma del desarme, de la desmovilización y la reincorporación. Es en esa perfección, repito, donde está la legitimidad de nuestro monopolio de las armas. El monopolio de las armas se justifica cuando, como lo hemos hecho, las armas se llevan con dignidad, con capacidad,
con profesionalismo, con apego a los derechos de los demás y a la democracia. Nadie pone hoy en cuestión nuestra legitimidad como fuerza. Todos nos señalan como punto de referencia del cambio, de la transformación. Transformación que ya se ve en el ejército, en la armada y en la fuerza aérea siendo ejecutada. Empezaremos con un nuevo plan en enero, Plan Victoria, donde la transformación será la palabra clave. Transformación para enfrentar las amenazas que persisten, como por ejemplo el crimen organizado, que está hoy diezmado, pero que sigue siendo peligroso, como lo hemos visto ayer en nuestra costa pacífica. Clan del Golfo, que pretende patrullar, hacer presencia. No lo vamos a permitir. El crimen organizado y especialmente esa mafia del Clan del Golfo es nuestro objetivo hoy de más alto valor. Y persistiremos en su persecución para entregarlos a todos y cada uno a la justicia. Si quieren sometimiento, deben someterse. La persecución de la policía, del ejército, de la infantería de marina, de nuestra fuerza aérea, con base en nuestra nueva directriz número 16, se aplicará plenamente. Lo mismo al Ejército de Liberación Nacional. Es una amenaza que persiste, pero que se sabe desde aquí y ellos allá que no tiene futuro en la lucha armada. Y que si quiere ir a la política, debe acogerse a las reglas mínimas de cualquier negociación, como son las que ha pedido el presidente Santos. Si no, ahí están nuestros oficiales, nuestros suboficiales, nuestros soldados, policías, para garantizar que en todas las regiones del país, en Arauca, en el Catatumbo, en Nariño, en el Chocó, la seguridad de los ciudadanos esté a toda prueba, especialmente de esas dos amenazas, Ejército de Liberación Nacional y crimen organizado, especialmente Clan del Golfo. Quiero aquí otra vez decir lo que en la celebración de los 13 años de nuestra gloriosa fuerza de tarea Omega dije hace unas horas. Estuve ayer en el hospital militar, como lo he hecho desde que llegué al ministerio, visitando la sección de soldados heridos en combate. Y tuve tristeza porque había heridos en combate. Pero tuvimos mi mujer y yo una gran alegría porque había solamente 2 soldados heridos en combate. El año pasado eran 40. Y las novedades de nuestra fuerza pública, militares y policías, son 550 menos que el año pasado y 320 menos por cuenta de las FARC. Detrás de esas cifras, hay familias que se han ahorrado un duelo, una tristeza, una lágrima, un luto. Y el país tiene que ser consciente de que detrás de nuestra fuerza pública también hay padres y madres, hijos, abuelos, tíos, que disfrutan una tranquilidad que hoy el país empieza a vivir, también para su fuerza pública. Eso no quiere decir que nos iremos de las responsabilidades. Al contrario, las cumpliremos con mayor energía, con mayor responsabilidad con la Constitución y con la ley. Pero lo podremos hacer más tranquilamente, con todo el poderío y toda la tranquilidad. Esa fuerza tranquila y poderosa es la que garantiza una paz en Colombia. Entonces, apreciados oficiales que hoy ascienden, en sus manos está esa tradición de victoria y esa transición del conflicto hacia la paz.
En sus manos está el patrimonio que les entregan sus superiores de unas fuerzas aprestigiadas, respetadas, queridas por el pueblo colombiano. Su misión es entregar, cuando terminen su carrera militar, en ese mismo estadio más alto, el respeto de la sociedad colombiana por sus militares y policías. Es decir, en todos los rincones de Colombia, aquí está el Estado, aquí está la autoridad que yo como coronel, como capitán, ejerzo tranquila y poderosamente, y que con mi ejercicio abro el espacio al Estado, al resto, para que venga a hacer la confluencia entre esa Colombia abandonada durante tantos años y la Colombia urbana, moderna, dinámica, próspera. Ese es el papel de nuestra fuerza pública futura, que la convergencia entre las dos Colombias sea posible, y sea posible de una manera pacífica y tranquila. Felicitaciones a ustedes, felicitaciones a los condecorados, 35 años de servicio a nuestras fuerzas. Es un gran orgullo para Colombia, pero también es un gran orgullo para las familias, a quienes quiero también saludar en el día de hoy. Gracias por su esfuerzo pasado, y como se los decía a cada uno, gracias por su esfuerzo futuro. Muy amables.